cuando entras a la cancha te olvidas de todo, entonces es difícil pensar en lo que sucede afuera. Por supuesto que cuando tienes a la familia en el estadio y ves ese tipo de situaciones, te llegas a preocupar y te puede llegar a distraer. Sí, me ha tocado vivir este tipo de casos. Me tocó justo también en el estadio de Querétaro, saliendo de un partido, salir en el auto con mi familia, con mis padres, y pues, por supuesto que no fue un momento nada agradable, golpeando el auto, los vidrios, rompiendo el espejo lateral. Entonces, esto ya venía sucediendo de tiempo atrás. Nos hablaba de los casos, se hacía mucho de la vista gorda y me parece que lo que se decide ahora, como lo decidió Guadalajara, es lo que deberían hacer todos los equipos. Y en caso de acceder a tener las barras, hacerlo con un mayor control, con un mayor orden, por supuesto identificando a todas las personas que estén ahí, poniéndoles cámaras encima. Se puede hacer, pero se tiene que hacer bien, no como se ha hecho hasta el día de hoy. Y lamentablemente, pues algunas que se comportan bien, pues van a pagar los platos rotos de esta situación, pero seguramente tendrán que entender que es para beneficio de todos, para beneficio del espectáculo, del fútbol mexicano, de la imagen del fútbol mexicano a nivel internacional. Y bueno, la liga tomó una decisión que, bueno, a muchos no les parece suficiente. Por ahí tendrá algunos detalles que seguramente irán corrigiendo. Son las primeras sanciones que existen y seguramente van a implementar pues más sanciones y más obstáculos para este tipo de barras. Pero bueno, yo creo que aquí cada quien tiene que aportar desde su trinchera, ¿no? Nosotros, los jugadores, desde la cancha, tratar de evitar que se pase a las tribunas este tipo de roces que luego existen en un partido de fútbol, cuando cada quien vela por sus intereses, la gente en el estadio comportándose y también ustedes, los medios. Ustedes piden que nosotros jugadores cambiemos, que el fútbol mexicano cambie, que nosotros como profesionales cambiemos en todos los niveles, que la afición se comporte y pues también les toca a ustedes bajar ese tipo de violencia, ¿no? Ustedes son ese medio entre los futbolistas y la gente y pues esto nos compromete a todos a tratar de generar menos violencia por un fútbol más en paz. No, la verdad, la posición de la tabla sí habla por cómo estamos. Lastimosamente no pudimos conseguir resultados donde podíamos sacar mejor resultados. Nosotros estamos bien, obviamente venimos en una racha que cualquier equipo puede tener, como bien, como mal también, entonces estamos trabajando para poder conseguir y cambiar todo lo que nos ha pasado y estar tranquilo, mentalizado que dependemos de todos nosotros, de la gente, del cuerpo técnico, de los jugadores, para poder revertir esto y otra vez poder darle la felicidad a toda la afición. Yo creo que son decisiones de las directivas, evidentemente las barras le dan un poquito más de ambiente dentro del estadio, no te lo voy a negar, pero evidentemente queremos que también el ambiente sea familiar, como dijo Memo, queremos que esto sea un espectáculo de la cual la gente no tenga miedo de ir a gozarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya queda en manos de la directiva. Pues mira, a lo mejor algunas barras van a saltar y van a decir que ellos no han tenido este tipo de problemas, que por qué generalizar, que lastimar a todos. Pero bueno, la iniciativa que tuvo Mauri creo que la tomamos de muy buena manera, que vengan estos niños a apoyarnos, que vengan con esa ilusión de estar en un estadio para apoyar a sus equipos, pues es un sentimiento pues, muy bonito que viven ellos y pues bueno, nosotros
anímico dentro del terreno de juego, el escucharlos en la tribuna, obviamente que te ayuda a dar ese extra, pero bueno, creo que la directiva, o más bien todos los directivos de todos los equipos, tomarán una decisión correcta para el futuro y pues, también para la afición, para que se sientan tranquilos y puedan disfrutar del partido.